Y es que López Obrador no anda con paños tibios, y más si se trata de acusaciones. El mandatario del país azteca le salió a responder fuerte y claro a Rubio y otros senadores sus insinuaciones y lo emplazó a presentar pruebas de que su gobierno es aliado del narcotráfico. Si tienen pruebas, preséntenlas, les dijo el gobernante mexicano, quien fue más allá en su tajante respuesta. Yo sí tengo pruebas de que le han dado dinero a los que están a favor de las armas. Yo sí tengo las pruebas, resaltó. ¿Qué fue lo que sucedió? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa. Necesita locutor de habla nativa en inglés. Requisitos: varón de voz gruesa, indispensable amplia experiencia. Micrófono y computador en casa. Los interesados, escribir a prensa.alternativa.producción@gmail.com. El senador republicano Marco Rubio quiso celebrar la ausencia de López Obrador a la Cumbre de las Américas con un mensaje bien filoso y sarcástico, en el que, además de festejar que el gobernante no estuviera en la polémica cita, lo acusó de ser apologista de la tiranía y estar vinculado con los carteles. Se nota que a varios legisladores gringos y también a Washington les dolió el desplante del presidente mexicano a Joe Biden, quien incluso le rogó para que estuviera en la cumbre. Pero, fiel a sus convicciones, el mandatario de los mexicanos les dio un rotundo no en rechazo a la decisión de la Casa Blanca de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Al parecer, en la tierra del tío Sam, algunos funcionarios y senadores sangran por la herida de que el presidente de México declinara la invitación, pese a la insistencia de Washington de que estuviera presente, incluso se sentara con Biden. La molestia se sintió de manera particular con las palabras de Marco Rubio, quien utilizó la plataforma de Twitter para lanzar un soberbio mensaje cargado de acusaciones contra el gobernante mexicano. Me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los carteles de la droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela, no estará en Estados Unidos esta semana, escribió en un mensaje en Twitter Rubio. El presidente López Obrador le salió al paso al senador republicano y también a otros de su calibre como Robert Menéndez y Ted Cruz, y desde su conocida conferencia mañanera le respondió alto y fuerte y claro. AMLO señaló a los tres senadores de ser personas que no les interesan los derechos humanos que vulneran constantemente y que han apoyado 40 mil millones de dólares en armas para el conflicto en Europa. Desde el Palacio Nacional, López Obrador emplazó a los senadores a presentar pruebas de que su gobierno es aliado al narcotráfico. Además, consideró que las declaraciones en su contra forman parte de una estrategia electoral. ¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México?, se preguntó AMLO y señaló. Yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste a sus más cercanos simpatizantes y a muchos que votaron por él. Hay que saber rectificar y no caer en la autocomplacencia. La verdad nos hará libres, respondió el gobernante. Una nación, un gobierno, no puede ser rehén de intereses personales o de grupos. No se puede guiar por ideologías, por dogmas, por odios, y mucho menos los llamados representantes populares pueden medrar con el dolor y con el sufrimiento de los pueblos. Esa es la respuesta, acotó AMLO en referencia a los países excluidos de la cita. El líder mexicano le dio una galleta sin mano a Rubio y compañía al revelar que él sí tiene pruebas de que Ted Cruz es pagado por la Asociación Nacional de Rifles para que no se aprueben legislaciones sobre el control de armas, y solamente en el 2021 recibió por ello 176 mil dólares. Hay pruebas sobre eso, refirió AMLO, y fue más allá al denunciar cómo Cruz y Rubio son republicanos, pero Menéndez demócrata, del mismo partido de Joe Biden, quien lo chantajea y amenaza, como es el caso de la cumbre y las invitaciones a todos los países, resaltó. Con fuerte crítica a la Casa Blanca por excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la cumbre, AMLO se preguntó cómo el gobierno de un país como la potencia imperialista se deje guiar por dogmas, alevosías, odios y permita ser rehén de intereses personales o de grupos que medran con el dolor y el sufrimiento de los pueblos. Desde hace semanas, y pese a la insistencia de la Casa Blanca, AMLO resaltó que no iría a la cuestionada Cumbre de las Américas en Los Ángeles y en su lugar envió al canciller Marcelo Ebrard, a quien le dio la tarea de exponer en la cita la necesidad de avanzar hacia un nuevo orden geopolítico en la región.
No voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América. Y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos. La exclusión, el querer dominar sin razón alguna, dijo. Desde el primer momento que se enteró de la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, López Obrador condicionó su participación en la cumbre. Y aunque señaló que tiene una buena relación con Biden, pidió que se invitara a estos países. La exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país, resaltó AMLO, quien precisamente tiene previsto viajar a Washington en julio. Pero el desplante de López Obrador parece que dolió y Marco Rubio volvió a cargar tras la tajante respuesta de AMLO a sus declaraciones. De manera provocativa, replicó a través de la red social Twitter, tras ser retado por el gobernante mexicano. Un presidente que tiene palabras duras para líderes democráticamente electos en Estados Unidos, pero elogios para un dictador en Nicaragua, un narcotraficante en Venezuela y una tiranía marxista en Cuba, volvió a insistir el senador republicano. El rifirrafe de Rubio contra AMLO se da en el contexto de una cumbre que antes de su inicio estuvo matizada por la fuerte crítica y el desplante de varios países de no acudir al llamado de Washington en Los Ángeles por excluir a Cuba y Venezuela y Nicaragua. Al tomar la palabra en la cita, el canciller mexicano Marcelo Ebrard insistió que es un grave error la exclusión de estos países a la cumbre y a la par pidió refundar el orden interamericano. No aceptamos el principio de intervención para definir unilateralmente quién viene y quién no viene a estos eventos, sostuvo el jefe de la diplomacia mexicana. Pero mientras Marco Rubio sigue con su misma cantaleta contra Cuba, Nicaragua y Venezuela, el presidente mexicano le canta a las 40 y es más, le pide pruebas sobre sus teorías sobre que ha entregado secciones de su país a los carteles de la droga. Y es que Rubio no se cansa de lanzar diatribas por doquier, sobre todo acusar a AMLO de vínculos con el narco, pero se olvida de su pasado, un pasado que él mismo reconoció en su libro Memoria An America's Son, publicado en el 2012, en el que toca de manera superficial cómo su cuñado tenía vínculos con el tráfico de estupefacientes. El mismo cuñado que ha sido señalado de ayudar con beneficios judiciales empleando para esos fines su ascenso político y quien en 1987 fue arrestado por tráfico de drogas. ¿Será que con este emplazo de AMLO se le refrescará la memoria al senador republicano? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.